yo pienso la herramienta es súper poderosa. Desde ahí, desde la concepción del, del guión, me parece súper interesante. Y me resultó fantástico. Yo pensé que c'était plus pour rigoler, en fait. Et en fait, ça, ça suscite beaucoup plus de réflexion que ce que j'ai pensé. Je pense que ça a contribué à cette espèce de recul que tout le monde demande. Tiene la potencialidad de movilizar innovación, idea, pensamiento crítico. El teatro del oprimido, y particularmente el teatro Foro, fue creado en los años 70 por Augusto Boal, actor y autor brasilero. El principio de base es hacer una representación de teatro sobre un problema específico que un grupo quiere resolver. La historia acaba siempre mal y un animador, el Joker, propone al público tomar el papel de la persona más oprimida para ayudarla a cambiar la situación. Los demás actores tienen que conservar sus posiciones hasta que la persona que asumió el rol de oprimido logre convencerlos. De esta forma, generalmente las soluciones que funcionan son muy diferentes de lo que la gente había pensado inicialmente. Así, el teatro del oprimido se distingue del brainstorming, del teatro de sensibilización, del juego de roles. 6 etapas nos parecen importantes. La toma de decisión de utilizar el teatro del oprimido en el grupo es determinante para el éxito del proceso. La elaboración del guión con las personas involucradas permite la identificación y la definición del problema a resolver. Los ensayos ponen al grupo en la dinámica de atreverse a cambiar las cosas. La representación y las sustituciones de actores facilitan la búsqueda de soluciones originales al problema identificado. El análisis final permite encontrar formas de aplicar las estrategias directamente con el grupo implicado. Dans la réédition 2004 de son ouvrage qui s'appelle Je pour acteur et non acteur, le fils de Augusto Boal demande à son père dans un interview s'il se retrouve dans toutes les formes de théâtre forum qui existent aujourd'hui dans le monde. En gros, il cautionne toutes les formes de théâtre forum du moment que ça ne sert pas de catharsis et que ça sert au contraire à chercher à transformer des situations. Si no tomas el riesgo, tú no puedes ser creativo, te quedas en una en seguir con los moldes, con los cánones establecidos, y bueno, el trabajo sale bien, pero bueno, también mediocremente bien, ¿no? Si tú puedes hacer algo más, una propuesta más creativa para desarrollar un proyecto de estas características, parece buenísimo. ¿De dónde surgió la idea para EcoAdapt? Es que primero la problemática es que en América Latina hay debates fuertes sobre la necesidad de fomentar planes de adaptación al cambio climático. ¿Por qué se espera impactos fuertes, especialmente sobre el recurso agua? La hipótesis sobre la cual se basa el proyecto son, uno, que la adaptación, la planificación de la adaptación y su implementación requiere de múltiples actores, por lo que se necesita una gobernanza de la interacción entre esos actores. Y la otra es que las medidas basadas en la gestión del territorio y basadas en la gestión de los ecosistemas son una forma robusta y eficaz de enfrentar ese tipo de impactos. Y lo que hemos hecho en EcoAdapt es innovar poniendo el pensamiento crítico como base del proyecto. En este taller las instituciones de EcoAdapt tratando de como 9 temas de importancia para el recurso de agua y cambio climático, y cada institución propuso unos temas y animó la discusión usando métodos innovadores justamente para quebrar la malédiction del PowerPoint. Dans le cadre du séminaire de lancement théorique d'EcoAdapt, j'étais chargée entre autres de faire une session théorique sur les relations entre savoir et pouvoir et sur la pensée critique.
dans ces relations-là. Alors il y a pas mal d'auteurs qui sont issus de la mouvance des interactionnistes symboliques qui ont bien montré que tous les processus de pensée sont historiquement et socialement influencés, mais ils ont aussi montré, et ça on le dit pas souvent, qu'il en est de même pour le corps, pour les émotions, pour les comportements. Donc je me suis dit que pour aller peut-être un peu au-delà de débats discursifs, on pouvait mettre en place une méthode comme celle du théâtre forum pour engager une attitude critique qui soit globale et au-delà du discursif. Y creo que lo que Boal nos propone es justamente desmitificar eso, a ver de otra manera a los actores, ver de romper la lejanía que existe entre el público y los actores, romper la catarsis, mostrar algo que va a provocar algo en mí y que a partir de esa provocación voy a cambiar mi actitud, voy a generar otro tipo de actitud, otro tipo de punto de vista, generar puntos de vista. Creo que eso es algo que hemos logrado muy concretamente, que se ha visto, generar y comprometerse más por ese mismo hecho, comprometerse más con la actividad que se esté haciendo, ¿no? Hemos elaborado la historia de un proyecto de investigación-acción similar al nuestro, que trata del manejo del agua, pero que fracasa. Una comunidad se enfrenta a una escasez de agua, pero se desarrolla una cadena de influencias opresivas que no permiten resolver el problema. En la primera escena, un hidrólogo propone su máquina con las instrucciones de utilización y presupuesto para utilizarla en un proyecto. La ONG, que necesita plata, lo acepta a condición de que se haga un diagnóstico participativo. El hidrólogo está de acuerdo porque necesita contenido de ciencias sociales en su próximo artículo científico. La campesina espera en el patio. Hey, hello. How are you? Social studies. What is it? Social studies. Tenemos humanos en la... En la segunda escena, el hidrólogo y la ONG presentan el proyecto al gobernador. Este acaba de renovar la concesión del agua de la región a un amigo empresario. Él apoya el proyecto porque da visibilidad a su administración. La campesina no logra hablar y espera en el patio. En la tercera escena, todos llegan a la comunidad. Un líder acepta el proyecto a cambio de plata y de una tarima para su campaña de alcaldía. La campesina no logra hablar y espera entre el público. En la cuarta escena, la antropóloga entrevista a la campesina. Juanita explica que el problema del agua viene de la concesión al empresario y que la máquina del hidrólogo no funciona. Pero la antropóloga se interesa solo en la parte mística de los saberes locales sobre el agua y modifica las palabras de la campesina para que se adecúen al proyecto. En la escena final, un año después, todos se han aprovechado de varias formas del proyecto y de los saberes locales, salvo la campesina que se queda sin reconocimiento, sin agua, sin plata y con una máquina que le da más trabajo que antes. La ONG ya no sabe cómo ayudarla. Es una cadena de saberes y de poderes que imponen el proyecto como un conjunto de soluciones técnicas, teóricas y financieras. Estas tres soluciones son simbolizadas por una máquina, un maletín de conceptos y un maletín de plata que pasan de mano en mano con adjuntos retóricos y retenciones de plata. Normalement, dans le théâtre de l'opprimé, l'histoire doit se jouer avec les plus opprimés de l'histoire. Et dans notre cas, c'était la paysanne, alors que notre groupe était constitué essentiellement de chercheurs et d'ONG. Donc face à cette situation, on a pris trois options. La première, c'était de rapprocher le rôle de l'ONG des opprimés, c'est-à-dire qu'on l'a mis plus proche des paysans, parce qu'il y avait des gens dans le groupe des ONG qui souhaitaient travailler sur cette forme d'oppression qu'ils pouvaient vivre parfois.
La deuxième option qu'on a prise, c'est que on a quand même maintenu un rôle un peu ambigu de l'ONG et on a également renforcé le côté oppresseur des chercheurs, un hydrologue en l'occurrence, parce qu'on était vraiment dans une optique de positionnement critique pour lancer le projet. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est beaucoup plus général et beaucoup plus important, je pense, c'est que l'on a considéré que le plus opprimé, en fait, dans notre histoire, c'était le bien commun du projet. En considérant que le projet devait servir à un maximum de personnes, à l'intérieur ou à l'extérieur des membres du projet, et que si une partie des personnages réels ou potentiels du projet s'accaparait la plupart des bénéfices, et ben on était dans une situation de fracasso, comme on dit, d'échec du projet, quoi. En el primer ensayo hemos trabajado sobre la noción de opresión. En el segundo hemos trabajado sobre la comprensión de los juegos de fuerza. En el tercero hemos trabajado sobre la comprensión de la complejidad de cada personaje. El actor voluntario no debe hacerse la pregunta de ¿quién es mi personaje?, sino ¿qué quiere mi personaje? Durante el cuarto ensayo hemos encadenado representaciones completas del espectáculo. Durante esta preparación, hemos llegado también a un mínimo de teatralización. La representación se puede hacer en cuatro etapas. El Joker anima al público para que participe. Presenta las reglas del teatro foro. Deja a los actores voluntarios actuar. Y puede proponer un juicio. El público de la representación está constituido por los miembros del grupo a quienes concierne el problema. Se puede hacer frente a 30 como a 300 personas. La representación se hace con un Joker que tiene un papel importante hasta el análisis final. Tiene un rol de mayéutica de ideas y acciones. Tiene que asegurar el equilibrio y hacer salir las propuestas y el análisis. ¿Dónde vamos a poner al señor gobernador? ¿Lado derecho de los opresores o el lado izquierdo de los opresores? Ah, los que piensan que está centro... En la lista tendría que estar más hacia allá y la de la ONG más hacia acá. ¿Quién dice eso? Habitualmente, el público no tiene la posibilidad de tomar el papel de los opresores. No se tiene que ayudar a las personas que ejercen las coacciones, ni tampoco suprimir estas coacciones, pero sí buscar soluciones frente a estas. De la misma manera, solo una persona del público puede entrar al mismo tiempo en el escenario. Se puede escoger el momento de la historia que se quiera. El Joker tiene que saber cortar la actuación cuando ve que la persona no va a poder ir más adelante en su proposición. A veces sobrepasa eso, ¿no? Que te invade el proyecto, te invade la oferta. El gobernador no entendía nada, entonces casi me estaba expresando. Me sentí muy acompañada por Juanita, y para mí fue muy importante eso. Bueno, es estresante. La fácil solución de los recursos, o sea, de tener la solución a nuestros problemas de financiamiento. Igual una duda. Entonces, creo que es un problema. ¿Hemos solucionado el problema? No, no hemos solucionado el problema. Hemos tenido un juego interesante de opresor y oprimido. A veces entramos de opresor y hemos tenido. Sí, me he sentido presionado, sobre todo de que me tengan que dar, y así normalmente siempre pasa, ¿no? Porque como esto es una escala de presiones, ¿no?, y de intereses, entonces estoy sujeto a lo que me vaya a decir mi financiador, mi ONG, el mismo PhD es mi. Entonces, pero también considerar
son como inicialmente estaban representados. Hay gente que realmente, principalmente el dirigente de comunidad, es muy entregado hacia su comunidad. Cuando ya van ascendiendo, ya van distorsionando, porque ya tienen otro tipo de juego de presiones, también de poder. Pero entonces me sentía en esta situación entre que yo quería el beneficio de mi comunidad, pero también el tipo que quería darle todo. Y de hecho, cuando uno le entrena aquí, te cambia la conciencia. Entonces, espero también lo veía que la Juanita estaba ahí necesitada, entonces no lo hacía porque me estaba mirando ella, sino porque realmente quería buscar el beneficio de mi comunidad. Y si no funciona, pues nos quedamos con la plata, es una opción interesante. Al final, se puede hacer un análisis global y verbal que tiene el objetivo de buscar las opciones de acciones directas con el grupo implicado. La ONG ya no ha hecho un buen diagnóstico de lo que pasa en su territorio, porque hay un conocimiento local de cuál es el problema. Pero la ONG estaba con la presión de los salarios, entonces realmente no puedo pagar a la gente y ya se sentía también presionada por ese lado. Pero dice, ok, por lo menos el diagnóstico se va a hacer. Y ya cuando pasa el diagnóstico, ustedes han visto lo que pasa. De todos los personajes, jamás se pensó en el cambio de actitud en Juanito. Siempre se dice ahí. O sea, esto de mirar, bueno, vamos a cambiar, la de los términos medios, y a Juanita la dejamos como está. Me preguntaba, ¿hasta dónde miramos, a dónde miramos? Uno me sorprendió, una cosa que no había pensado, era el tema de cómo el mismo proceso de construcción de la obra ha generado otra relación entre las personas que participaban. Y además que los animadores, los jefes, vinieron y estuvieron ahí y lo hicieron, ¿no? Que le pusieron una mística súper linda, así, ¿no? Una energía muy linda, y esto permitió que la gente se pueda abrir y, bueno, expresar lo que estaba de acuerdo y lo que no estaba de acuerdo. Sabía que eran personas, bueno, profesionales, investigadores, que tenían, qué sé yo, una cosa muy clara a nivel teórico y que eran muy... no se iban a quedar callados, no se iban a comer las cosas así fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diferencia era eso, que yo ponía una pequeña semilla y al momento ya era una planta enorme. Me olvidaba de que había alguien que estaba mirando, que le pudiera gustar o no gustar, que se pudiera reír o no reír. Me daba lo mismo en el fondo, o sea, como que yo disfruté del actuar. C'est-à-dire une chose qui est sur la question des concepts qui étaient plaqués assis sur une valise comme ça, je pense que c'est une image qui était assez forte et qui était justement, on voulait un petit peu réveiller cette idée-là, un peu de la langue de bois, d'utiliser des concepts comme ça, que finalement, qu'on pouvait utiliser des concepts avec un objectif qui n'est pas lié au concept lui-même, tu vois, avec d'autres objectifs stratégiques, etc. Ça, je pense que ça a été clair. Donc, et je crois que l'image a été réussi. El texto encontré que era bueno porque era como bien claro el argumento, no era complicado, pero el hecho de trabajar distintos estados, distintas motivaciones de los personajes hizo que no fuera una cosa como repetitiva ni algo como muy caricaturesco, sino que tuviera más riqueza. La propuesta era que si el público intervenía era para ver cómo modificaba en los oprimidos, actuando desde los oprimidos, cómo modificaba todo lo otro. Y fueron, salvo la ONG, la que representaba la ONG, que ahí se vieron reflejados, pero la más oprimida, o sea, al oprimido ni. Dije, ups, esto es toda una señal.
nos queda mucho para trabajarnos, para ser coherentes con el discurso. Me llamó la atención que, digamos, nadie tomó el papel de la campesina, o sea, la más oprimida, la que inicialmente metieron al fondo. Nadie propuso hacer un estudio independiente sobre el tema del recurso hídrico. Y es un proyecto de ciencia y desarrollo. Y nadie cuestionó, dice, ok, esta concesión es la concesión que está sacando el agua y no necesitamos esto. Por mi rol en la fundación como capacitadora y coordinadora de programas de capacitación, siempre estoy así como sacando cosas que me van a servir para mis capacitaciones, y definitivamente creo que el Teatro Foro sí es una de ellas. Se generó una cercanía especial entre las personas, como que haciendo los papeles, como que se establecía como una especie de complicidad que permanece, digamos, en el fondo, como que uno ya, más allá de lo que hemos trabajado y todo, como que queda esa cosa así de acordarse y reírse. Bueno, y todo lo que hemos hecho de bromear con los personajes, de que los personajes siguen estando como presentes. Entonces uno se puede desdoblar y de repente hablar como el gobernador o como el hidrólogo en una reunión y ya todos entienden. Y eso sirve también para acentuar de repente ciertas ideas. Que más, la autopercepción, por ejemplo, ¿cierto? De que yo me veo reflejado en algún personaje, o veo que ese personaje es exactamente lo que yo no quiero, ¿cierto? Como antítesis. Después de un año vimos que lo que se había planteado en el Teatro Foro se está realizando en la práctica. El problema que se construyó, que se presenció a la hora de hacer el Teatro Foro, se realizó. Quizás no tanta intensidad, pero sí pudimos ver que sí había una relevancia del tema y cómo lo hemos construido. Y eso, sin embargo, no provocó acciones drásticas a nivel del proyecto. Y tenemos que ver todavía por qué fue eso. Podemos decir que quizás es más fácil decir soy oprimido que tomar acciones para cambiar esta situación de opresión. Y bueno, claro que está el poder de la plata, del dinero que da la Unión Europea, con sus deliverables, sus milestones, lo que tenemos que hacer, y eso es un poder fuerte que se habló en el Teatro Foro y que no hemos tratado, pero ¿por qué no volver a hacer un intento? De manera concreta, en poco tiempo vamos a tener un steering committee, una reunión del comité de directivo de EcoAdapt, y lo que vamos a hacer es visionar este mismo documental sobre Teatro Foro. Vamos a visionarlo y recordarnos lo que pasó y tratar de tomar decisiones, como es un órgano ejecutivo, este comité. Entonces tratar de tomar decisiones para cambiar las trayectorias. Eso implica que vamos a volver a ver lo que ha pasado y reanalizarlo y hacer un cambio. Entonces, y pienso que tengo mucha esperanza que eso va a resultar. Y eso no era una cosa que habíamos previsto haciendo el Teatro Foro, y es un valor agregado que en la gerencia del proyecto que encontramos muy, muy interesante. Ce que je trouve intéressant sur le Théâtre Forum par rapport au jeu de rôle que j'ai pu voir, c'est que t'es beaucoup plus quand même dans l'apprentissage individuel, de te connaître, enfin de... Il y a deux choses. T'éprouves beaucoup plus fortement la position d'être un autre. Tu saisis encore plus, je trouve aussi plus vite, le référentiel de la personne que tu vas jouer, se rendant compte de toutes ses limites, les complexités du truc, du machin. La différence de pouvoir, tu le sens beaucoup plus fort quand tu le vis en comportemental. Oui. Là, tu le sens vraiment. La fin, c'est impressionnant. Con un juego de roles, si ponemos ese ejemplo. Te pusiste el zapato del otro. Pero con el Teatro Foro te lo calzaste. O sea, no solo te lo pusiste, sino te lo amarraste y empezaste a caminar con el zapato. Porque por el tiempo
interiorizas más el personaje que estás representando. Un ejemplo claro fue que cada vez, en cada ensayo, se sentía más la opresión de los oprimidos y la presión de los opresores. En cada ensayo se sentía más, tanto sí. así que en el último acto tuvimos lágrimas. Sí. Entonces, me parece que es más... puedes tener más... necesitas más tiempo y necesitas otro tipo de recursos y espacios y todo, pero yo creo que los resultados pueden ser más... llegan más a tocar a las personas, ¿no? En el Teatro Foro la profundización es más grande, tienes más posibilidades de comprender realmente el fenómeno que estás estudiando, de proponer y cambiar algo en un ejercicio casi real, ¿no? Donde no solamente tienes una faceta del personaje, sino tienes una gama de posibilidades de que te permiten ser más, más objetivo, tener más involucrarte más. Me parece que es un ejercicio que si bien toma un poco más de tiempo, pero los resultados son mucho más profundos. El jeu de rol, je le vois vraiment comme quelque chose qui se veut représenter un peu comme une cartographie, quoi, dynamique. Dans un jeu de rôle, on ressemble plus à des caricatures. Donc je pense que le théâtre forum, ça peut être plus fin, alors que c'est moins complet. C'est ça qui m'a paru intéressant. C'est au départ, c'est une caricature et ça prend cher, alors que le jeu de rôle, c'est peut-être déjà d'emblée, ça doit être assez complet. Et il y a un risque que chacun soit une caricature de son rôle. Le théâtre forum, je le vois un peu comme un intermédiaire entre une mise en situation et un jeu de rôle. Donc du coup, c'est quelque chose d'intéressant à explorer. J'étais content de voir, je trouvais intéressant de voir ça, cette possibilité-là. Parce qu'effectivement, dans la mise en situation, on est quand même un petit peu attiré vers les problèmes concret, réel, on a un peu de difficulté à casser les choses, à sortir de ce moule-là dans lequel on est. Du coup, dans le théâtre forum, on est un peu plus, on arrive à casser un peu plus, j'ai l'impression. Alors que dans le jeu de rôle, c'est un peu plus un jeu, quoi. Le CIRAD a pas mal avancé ça en utilisant le théâtre forum comme mode de communication en interne et en l'utilisant aussi dans un projet de recherche-action sur la réforme agraire au Brésil. L'IRD aussi a fait un travail au Burkina Faso sur les questions de démographie et de nutrition en utilisant le théâtre forum comme un outil de dialogue entre les chercheurs et le grand public. Et l'IRD l'a aussi utilisé au Sénégal sur la recherche en santé. Dans le projet EcoAdapt, on l'a lancé depuis le début du processus pour essentiellement faire un échange de connaissances critiques entre chercheurs et ONG. Dentro del proyecto, creo que hay espacio para utilizarlo en diferentes momentos. Uno, en el momento de diseño, para fomentar el entendimiento de la complejidad y cómo movilizar, digamos, acciones. Y luego en otro momento, cuando ya va a haber más investigación participativa, por ejemplo, donde hay interacción entre científicos y actores reales, podría ser, aunque ahí, digamos, hay un tema de legitimidad, confianza, riesgos también de procesos, ¿verdad? En incluir actores reales dentro de... Y luego hay también una fase de implementación donde creo que también puede ser interesante para visualizar posibles conflictos que no se entienden, porque si uno no se mete en el personaje y contextualiza y siente lo que puede ser, eso no se podría hacer, que también es interesante en una parte de implementación. El teatro foro puede ser peligroso, mucho más, como va mucho más a fondo en los sentimientos, en las emociones.
Entonces hay que tener cuidado y eso, antes de usarlo, hay que discutirlo bien con los bosques modelos, con las ONGs, los que saben, conocen el territorio para ver si es aplicable o no. En economía, bueno, es una ciencia social, donc on s'intéresse toujours aux objectifs des gens, a ce qui les motive. Et donc là, de comprendre de plus près ce qui peut motiver différents participants d'une situation, c'est... Je pense que ça permet aussi de placer le chercheur non pas face à des fournisseurs de données passives, mais face à des acteurs qui sont dans une capacité de position réflexive très forte et qui sont aussi, par la suite, dans la mesure de demander des comptes aux chercheurs sur les résultats de sa recherche. Capacitarlos y fortalecerlos haciendo que ellos se den cuenta que sí pueden cambiar el contexto en que por razones políticas o cultura son sometidos, o sea, las presiones a las que son sometidos sí pueden cambiarlas dependiendo el grado de fortaleza que ellos tienen o el grado de empoderamiento o poder que ellos tengan. Yo pienso que el Art Forum es más en esta idea de una recherche en plein air. Où tu es avec des acteurs, tu es directement dans la société.